sea, hacer lo que vienen siendo unos zapatos de dama. Son una marca, bueno, de muy buena marca, son unos Jean Pierre. Como ya se dieron cuenta, pues vienen algo raspados. Vamos a utilizar unas cremas, pero bueno, mi cliente no quiere que le pongamos cremas finas porque pues ahora sí que no le alcanzó su presupuesto. Y vamos a utilizar otra crema, que yo creo que sí lo conocen, se llama el bolerito. Ese puede que también nos ayude a tapar lo que viene siendo las raspaduras. Espero que vean el proceso y me acompañen. Pues como les acabo de contar, esto es lo que vamos a untar para tapar las raspaduras. Como ustedes ya se dieron cuenta, pues si vienen algo dañados, pues en esta ocasión no vamos a lavar, porque como está algo raspado, puede que el agua no nos va a permitir que seque bastante rápido. Mejor lo que vamos a hacer es ahora sí que con thinner y gasolina blanca desmancharlos. Esta crema también es buena, nada más que la diferencia con las cremas finas es de que pues, las cremas finas no traen nada de solventes y esta sí trae solventes. Ahora sí que esta también pues, a la larga sí le hace daño a la piel. Pasarle el cepillo para retirar toda la pelusa que haya quedado con la estopa. Hay que retirar esto para que no le quede no quede saltado lo que viene siendo lo tallado que ya está en este zapato. Lo que viene siendo nuestra crema, digo que es la misma, nada más que pues en este caso pues estas cremas sí traen solventes. Este a la larga pues sí le hace daño a la piel, pero pues ahora sí que yo le comenté a mi clienta y no quiso de las otras, inventamos esta. Lo que más me interesa es ahora sí que dejarle bien su calzado. Yo le explico cuál es el proceso que requiere y pues ahora sí que me dijo que le untáramos esta crema, que las otras pues, más para adelante. Recuerden, muchos están preguntando que cuál es la ubicación. Pues estamos entre Avenida Eje Central y esquina con Eje 4 Xola. Trabajamos de 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes y sábados, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Por si alguno gusta venir a visitarnos, aquí estamos a sus órdenes.
por último vamos a juntar lo que viene siendo la grasa. Seca, vamos a tener que quitarle la secadora para secarlo lo más rápido y así poder pasar el proceso del cepillo. Así vamos a montar lo que viene siendo nuestra grasa ya para empezar a pulir. La secadora para resallar, así que ya resellé todo nuestra crema. La que nos ayuda la secadora es ahora sí que a sellar todo lo que viene siendo nuestra crema y grasa que untamos. Recuerden que en este no utilizamos nada de tinta más que pura crema y la grasa. El trapo y ahorita vamos a dar en un terminado a la parte del tacón. Hay unas partes que ya se le ve lo que viene siendo el plástico, lo que viene siendo del tacón. Ahorita ustedes lo van a ver para que podamos resanar también parte de adentro. Esperar que seque un poquito. Es el tacón que ya le hace falta, ya se le botó un poco lo que viene siendo la piel. Ahorita lo cubrimos con lo que viene siendo la crema. En la parte del talón. Como se dan cuenta, pues este fue algo, ahora sí que algo rápido, entre grasa de crema con que sí trae solventes y también la grasa.
Las otras son cremas finas. Ahora sí ya hemos terminado. Ustedes pueden juzgar la parte que estaba tallada, pues ya se borró completamente. Igual este, ya está todo tallado. Ustedes mismos juzguen por ustedes mismos. Vamos a terminarlos, meterlos en su bolsa para que ya cuando se los lleven, pues, no se los lleven con polvo. Bueno, pues eso es todo, amigos. Espero que se les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like, compartan para que esta información llegue a muchas más personas. Activen la campanita de mi y para que no se pierdan las notificaciones de mi próximo video. Y los invito a que dejen sus comentarios sobre la información que les acabo de mostrar. Muchas gracias. Dios me los bendiga y hasta la próxima.